chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana. Ahora vamos a contar lo que ha pasado hoy. A punto del pleno, nos faltó solo la EK. Qué pena que ese equipo no haya ganado, la verdad que era normal que ganase. Partidazo en España, la verdad que ha sido un partidazo, 3-3, y en la prórroga el Madrid ganó. Madrid, como siempre, difícil de tumbar, ¿no? El árbitro, a ver, no ha influido en el partido, pero joder, la verdad. Que bueno, supongo que quiere ganarse, ser internacional y tiene que hacer lo que le dicen, porque este partido ni una tarjeta. Primer derbi madrileño del año 1974, donde no hay ni una tarjeta. Tampoco ha sido un partido duro, pero hombre. Nosotros no teníamos tarjetas, teníamos córner, ¿vale? Nos ha salido, pero alguna tarjeta amarilla, ¿quién? Ah, la han sacado. Una tarjeta amarilla la han sacado a Brahim por quitarse la camiseta al marcar gol. Obviamente es tarjeta, ¿no? Pero quiero decir, alguna entrada más para tarjeta sí que ha habido, ¿no? Pero bueno, la verdad que un partidazo. Teníamos y pagaban muy bien los goles. Nosotros en nuestro VIP, por ejemplo, teníamos un tiro. Da igual sea puerta fuera, un tiro solo de Rüdiger. Pagaba una cuota 1,80. Y fijaros que Rüdiger ha marcado gol incluso. Qué sé yo, más opciones. Pues Mario Hermoso, que hacía un remate igual. Pagado, buenísimo. Mendy. Goles en propia puerta, creo que han sido dos. Bueno, el que pone Xavi en propia puerta, José Luis dice que es suyo, pero bueno, lo han dado como en propia puerta. Una locura de partido. Los corners, en el primer tiempo ya teníamos 6, en el segundo tiempo otros 5, que hacen un total de 11. Así que nos salió bastante fácil, la verdad, esta jugada. En Grecia, algo yo más tenía que decir este partido, pero alguna polémica o algo, no sé. Cosa que habré visto por ahí, no me acuerdo ahora mismo. En fin, Copa, el AEK, como decimos, es el único partido que se nos ha quedado. Era o que gana AEK o que gana una mitad, ni una ni otra. Aquí Panathinaikos, os dije, me gustaba la tarjeta de este partido, pero que no las daban. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, sí, por ahí podría haber salido, pero bueno, aquí no llevábamos nada. ¿Qué más? El Liverpool, estos partidos son los que me gustan a mí, madre mía. El Liverpool no mete gol y no mete gol, va perdiendo 0-1 y no mete gol y no mete gol y no mete gol y no mete gol. Pues pumba, en un momentito dos goles. Minuto 68, minuto 71. Esos partidos me encantan, así de golpe, pum. Cuando parece que se está quedando y que se va a perder, pum y pum y pum y pum, goles. Así me gusta, muy bien. El Lazio, otro también, otro el árbitro también. Uy, aquí cometí un error, lo reconozco. Al final, se ha vuelto loco eso. Cometí el error de no mirar que Orsato era el árbitro. Cometí el fatídico error. Menos mal que al final ha salido. Fijaros, hasta el minuto 59 ni una tarjeta. Y luego hasta el minuto 94 ya nada. Han expulsado. Al final han expulsado a Mancini. También ya esto no lo he visto. No he visto cuando han expulsado a Pedro. Que le han sacado una amarilla. Y bueno, luego ha perdido tiempo a tirar la bola. Se han encarado con Mancini y tal. Se han empujado. Se han hecho de todo ahí. Y le vi la roja a Pedro. Luego ya no he visto. He puesto a ver el Madrid Atleti y ya no he visto eso. Pues fijaros, 2-4. 6, 7, 8, 9, al final 12 tarjetas. Un partido que parece que no iba a salir a tarjeta, al final 12 tarjetas. Madre mía. Bueno, perfecto. Milán-Atalanta, más de 1,5. Os dije, me gustaba la marca en este partido también, pero que agregábamos menos con el 1,5. 1-2, ¿vale? Arabia Saudí, que ganaba su partido, que marcaba 2 o más goles, ganó Arabia Saudí por un 0-2, ¿vale? Así que nada, también se nos da. El Benfica, otro partido loco. Tuvimos que ganar una mitad. Dudé si entre 2 o más goles para el Benfica o ganar una mitad. Fijaros, 0-1, al descanso 2-1 en un momento. Nos dio la jugada, que ganó una mitad. La segunda mitad fue empate a 1. Así que bueno, pues se nos ha dado también, ¿no? Y el Fenerbahce, que marca 2 o más goles. No sé cómo ha quedado este partido. Sé que iba muy rápido, 2-0. ¡Madre mía! ¡Qué locura! 7-1. Os dije que el Fenerbahce metía muchos goles en casa, que era muy goleador en casa, que metía casi 3 goles de media por partido en casa, pero 7. 7, madre. Edin Dzeko, hat-trick en la primera parte. madre. Bueno. Perfecto. Muchos goles. En Telegram teníamos 3 recomendaciones. Anoche se nos falló la NBA, la verdad. Ahora que me acuerdo. Pero teníamos 3 recomendaciones que era, bueno, 4. Pero Toni Kroos se quedó nula porque lo pusimos que daba una asistencia de gol o marcaba gol y no jugó de titular, se queda nula. Mario Hermoso, que recibe tarjeta, habéis visto las tarjetas, imposible. Y un tiro mínimo a puerta de Morata, un tiro mínimo a puerta de Bellingham. Los dos lo hicieron, ¿vale? Así que bueno, eso fue el Telegram, ya sabéis, os dejo en la descripción el enlace para que entréis todos al canal de Telegram.
Ahí os espero, tenemos ya una jugadita de NBA para esta noche, que es muy muy buena, pienso yo, que se tiene que dar, muy muy buena la veo. Luego ya sabéis, tema de los jugadores, hay días que hacen muy buenos partidos, días que hacen muy malos partidos. También igual os invito al canal que tenemos en YouTube, que subimos NBA, bueno, como yo digo, deportes americanos, ¿no? NBA, NFL subimos alguna vez, van a empezar los playoffs ahora, ya mismo. NHL, ¿qué más? A béisbol, cuando empiece el béisbol. Y la MLS, cuando haya partidos de MLS, lo vamos a subir en ese canal, ¿vale? Aunque sea fútbol, pero bueno, como es el fútbol de la Liga de Estados Unidos, lo subiremos allá. Así que nada, chicos, mañana poco fútbol. Mañana nos vamos a aburrir un poquito, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Partido de la Supercopa, segunda semifinal. Barcelona Osasuna, ha dicho Xavi Hernández, esto me ha hecho mucha gracia, que se conforma con ganar por ganar por la mínima, ¿no? Me conformo ganando por la mínima. Bueno, como están ganando todos los partidos por un gol, así que es normal que se conforme. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Vamos a ir con la opción de siempre del Barcelona, corners, ¿vale? El Barcelona saca más de 4,5 corners. Me gusta esa opción. Los últimos partidos contra Osasuna lo viene haciendo. Sabéis que se juega el partido en Arabia, ¿vale? No es el Barcelona de local ni nada de esto. Que me parecen muy aburridos los partidos ahí. Un Madrid-Atlético Madrid sin que nadie casi grite, no sé, el ambiente es otro, ¿no? Sí, el dinero que les dan es mucho dinero. Y eso es, bueno, no quiero hablar de esos temas, pero me parece un poco fuerte que hagan en Arabia la Supercopa Española. Pero bueno, en fin, no voy a solucionar yo nada, así que mata. No, con Las Palmas no. Contra Osasuna, el último partido ganó 1-2 el Barça, sacando 5 córners. Osasuna sacó 8, cuidado que eso fue un buen dato. En el campo del Barça, la última vez, 11 corners a 0. Y bueno, normalmente podemos mirar más partidos. Aquí cuántos fueron, aquí fueron 5 también. Pero bueno, va a ser campo neutral. Así que yo creo que el Barça va a tener que atacar mucho. El Barça le está costando hacer goles. Le está costando hacer goles cuando no le marcan. Si le marcan 2, mete 3. Entonces, le falta ahí un poquito apretar, ¿no? Yo qué sé, cómo será la cosa. Pero como le cuesta hacer goles, pues por ahí vienen muchos corners, ¿no? Así que vamos con el que el Barcelona saca más de 4,5 corners. Tenemos a la Juve en la Copa Italiana, que es uno de los rivales más débiles. Vamos a ver, sus partidos anteriores con Frosinone, le ha costado ganar de visitante, ganó bien de local, ganó las otras dos veces de visitante, empató de local en 2015. Bueno, yo creo que la Juve, tal y como está el asunto del Milan fuera, vamos a ver si quiere el teléfono. Así está el asunto, ¿no? Fiorentina-Atalanta y Lazio iría contra la Juve. El Inter quedó eliminado contra el Bolonia. La fase anterior contra el Bolonia, la verdad, me acuerdo ese partido. Así que la Juve tiene una buena opción para ganar un título, así que yo creo que se va a clasificar y pienso que o bien gana, es una de las opciones, o que marca 2 o más goles. Elegid la que más os guste, ¿no? Yo siempre prefiero el 2 o más goles. Por eso que quede un 2-2. Normalmente este partido, si la Juve mete 2 goles, normalmente va a ganar, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Tenemos un partido en Portugal. Vitoria-Guimarães, equipo de primera. Peñafiel, equipo de segunda. Yo creo que es un partido a goles, mínimo 2 goles. Así que vamos con ese más de 1,5 goles. Y dos partidos en Turquía. Sabéis que los turcos no solemos mirarlo mucho, pero como no hay muchos partidos mañana, entramos con ellos. Sivaspor-Galatasaray, creo que es un partido a goles, mínimo 2 goles. Quizá el 1,5 paga por debajo del 1,20, entonces le vamos a subir un poco la cuota con el asiático. Más de 2,0 goles. Ya sabéis, si hay 2 goles exactos, queda nula. Si hay 1 o 0, perdida. Si hay 3 o más, se gana, ¿vale? ¿Que os queréis agregar con el 2,5? Bueno, eso ya cada uno hacer lo que queráis, ¿no? Yo prefiero el más de 2,0, ¿vale? Muy importante la diferencia. Trabzonspor gana menos una mitad. La verdad que de local contra este equipo suele ser bastante fácil para ellos. Desde el 2005, 3-0, 2006, 2-1, 2012, 4-0, 2018, 3-0 y 2022, 3-0. Así que, pues bueno, eso es lo que hay. Mucho me decís a veces, este tema, que por si, hombre, yo sé que se ve en la pantalla los resultados y que por qué lo repito, ¿no? Bueno, más de una vez me ha escrito alguna persona ciega, entonces ellos no, es mejor repetir a veces todo varias veces para que ellos puedan entenderlo, ¿no? Porque no lo pueden ver como cualquiera de vosotros, ¿no? Entonces por eso a veces es que cuando me acuerdo es que lo repito, ¿vale? Ya sé que parece una tontería que si se ve en la pantalla yo lo repita, pero bueno, también
es por este tema, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué más? Pues esto es el fútbol, ¿vale? Estos cinco partidos, ¿vale? Los tenemos. ¿No los hemos agregado favoritos? Sí. Vale, estos son los cinco partidos. Y vamos a añadirle dos partidos de tenis. Tenemos muchos torneos de tenis. Empieza la semana que viene el Open de Australia. Ahí sí vamos a meternos un poquito con tenis. Yo creo que más bien por Telegram, ¿vale? Así que ya, como os digo, uniros todos al canal de Telegram. Tenemos un partido en Adelaide, creo que era. Pero tengo que ir a mañana. Claro, que si no. Adelaide. Tommy Paul con Draper. 7 de la mañana hora española. Ya en la madrugada en Sudamérica. Vamos con que hay más de 8,5 juegos en el primer set. Son dos jugadores, sobre todo el Draper. Este es un animal sacando. Muy fuerte le pega. Y bueno, suele hacer. Es difícil romperle el saque. Normalmente. Basta que diga esto para que se lo rompan 8 veces. Pero bueno, creo que un mínimo de 9 juegos debería haber en este set, ¿no? Así que nada, vamos con eso. Tommy Paul con Draper, más de 8,5 juegos el primer set. Y luego tenemos un partido femenino. Vamos con que gana Rybakina. Creo que debería de ganar este partido, muy favorito, aunque la otra jugadora la ha ganado un par de veces. Cuidado ahí, ¿vale? En 2020 le ganó dos veces y le ganó una Rybakina. Número 3 del mundo Rybakina, número 21 Alessandrova. Así que bueno, Alessandrova es del mundo, ¿vale? Le pones todo lo que sean rusos, le ponen ahora ese mapita, ¿no? En fin, tampoco me meto en líos, que si no me cierran el canal. Así que nada, chicos, estos son los 7 partidos para mañana. Hoy hemos tenido 7 aciertos, un fallo. Bueno, mañana por Telegram, pues ya digo, no sé, por Telegram. Quizá entremos en algún baloncesto de la Euroliga o ya metamos solo la NBA de mañana por la noche, porque bueno, veis que no hay muchos partidos. Elegimos lo mejor, lo que pienso yo que es lo mejor, ¿no? Así que nada, pues qué os digo, y todos al canal de Telegram, en la descripción está el enlace. Suscribiros también al canal de YouTube, activar la campanita. Siempre lo digo, este año tenemos que llegar, ojalá que sea a los 30.000 a fin de año. Y bueno, y nada, pues si os gusta el vídeo lo podéis compartir con vuestros amigos, podéis dejar vuestro like, lo que queráis. Así que nada, pues esto es. Saludos para todos, que os vaya muy bien el día de mañana, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.